Debió saber usted que la avenida 30 de marzo se extiende desde la avenida Bolívar hasta la avenida 27 de febrero. Hace esquina con la avenida México, entre otras calles. La avenida 30 de marzo debe su nombre al enfrentamiento bélico registrado el 30 de marzo de 1844 en Santiago, en donde los miembros del recién formado ejército dominicano derrotaron una vez más al haitiano en la más cruel y sangrienta batalla. Entre sus protagonistas están el francés José María Imbert, el capitán José María López, Fernando Valerio, Juana de la Merced Trinidad, a quienes apodaron Juana Saltitopa la Coronela, José Desiderio Valverde, Francisco Antonio Salcedo, Pedro Ramón de Mena, Achilles Michel, Pedro Ezequiel Guerrero, Toribio Ramírez, Ángel Reyes, Francisco Cava, Bartolo Mejía, Andrés Pichardo, Juan Franco Vidó, José Hungría, Marcos Trinidad López, entre otros. La batalla del 30 de marzo de 1844 constituyó una de las batallas decisivas para consolidar la independencia nacional y la república, porque si ese gran ejército no hubiera sido detenido, la ciudad hubiera sido saqueada y quemada por Pierrot. Hubiera tenido una trascendencia tan funesta y trágica que aún hoy fuéramos posiblemente haitianos. El triunfo de la batalla de Santiago hizo crecer el patriotismo y la fe en los destinos de la nación recién liberada. Ya sabes, de la avenida 30 de marzo, consuma cultura.